A ver, estamos ahí en el capítulo 9 de Génesis. Estamos en el capítulo 9 de Génesis. Y el título del sermón en esta noche o en esta tarde es Reconquistar el arco iris. Este es el último sermón de junio que vamos a tener en español. Y obviamente ya hemos hablado un poco de los fundamentos de nuestra fe. Y uno de los fundamentos que predicamos hace un par de semanas fue la doctrina del reprobó. Y una de las cosas que, o de desechado o rechazado, y una de las cosas que, un tema que vemos en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es de que existe esos individuos que van a ser rechazados. Y aunque no vamos a hablar completamente de eso, vamos a tocar un poco de eso. La razón que vamos a hablar de reconquistar el arco iris o hablar del arco iris en la Biblia es porque ese es el símbolo que estos reprobados o estos desechados, estos individuos que ya no quieren a Dios y odian a Dios, han tomado como su emblema, como su símbolo, como su seña para el mundo, para darle al mundo a entender que ellos son depravados, que son personas que viven en la iniquidad. Y la realidad es de que, número uno, antes de aclarar cualquier cosa, el título es más un recuerdo para nosotros en la carne. Obviamente Dios no tiene que reconquistar nada porque Él creó todo. O sea, el arco iris es de Dios, permanece en las manos de Dios y nunca ha dejado de ser. Pero una de las cosas que quiero inculcar con este sermón es darnos un poco de valor, un poco de fuerza en la lucha espiritual contra estos individuos. Porque muchos individuos, mucha gente les tiene miedo, cristianos o no cristianos, y no quieren decirles cómo son las cosas. Y una de las cosas que no quieren recordarles a estos individuos es de que la Biblia es bien clara de que este símbolo es de Cristo, es de Dios, y es para no destruirlos. Y ellos tienen un símbolo que es la eternidad en el infierno y van a ser quemados para toda la eternidad. Pero vamos a ver ahí y nos vamos a enfocar ahí en el versículo 9. Y de hecho, Génesis es un libro, es el principio obviamente, de la Biblia, pero también, o sea, tiene más, todo lo que podemos aprender en la Biblia lo podemos ver en Génesis. Vemos a Cristo, vemos a la Trinidad, vemos a las leyes, digo, vemos muchas cosas que van pintando el camino del resto de la Biblia. Y aquí vemos muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 vemos que la Biblia nos dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios es el que destruye la tierra en este momento porque están viviendo en pecado, pero no quiere destruir a las generaciones de Él. Dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, una de las cosas que nuestras generaciones hacen y que estos individuos están promoviendo es de que no debemos de multiplicarnos. O sea, ¿cómo es que un hombre que está enamorado con otro hombre puede multiplicarse? No, no es posible, ¿verdad? Y vemos ahí, y obviamente vemos otras cosas, o sea, donde Dios dice que no debemos de tomar o comer la sangre de los animales porque en la sangre se encuentra la vida. Ese es todo un sermón en sí mismo. Y luego llegamos aquí a versículo 8 y dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con nosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, y estableceré mi pacto con vosotros y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no será más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne,
que está sobre la tierra. Y desde ese momento empieza esa batalla de los símbolos. Porque si vemos unos versículos después, o sea, Dios establece el pacto del arco iris, que es lo que conocemos, y ahora en día el arco iris es un símbolo que la gente reconoce como algo perverso, y lo están tratando de lavar el coco para decir que representa el amor, pero la Biblia nos enseña aquí que el amor de Dios es no destruirnos otra vez con diluvio, pero va a haber un día donde la tierra va a ser destruida en fuego. O sea, ya no va a ser diluvio, va a ser en fuego, y todos los que somos salvos no vamos a tener que sufrir eso. Pero luego vemos en el versículo 20 que empieza la batalla, dice: y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los propios hombros, sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, tendiendo vueltos sus rostros, y así no le vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él, su hijo, el más joven. Entonces vemos aquí que no nada más es un acto de ver la desnudez de su padre, sino que algo hizo su hijo con su padre. Vemos que ya desde ese entonces hay un acto no natural, o sea, dejaron el uso, Cam dejó el uso natural de su vida y hizo algo, ¿no? Y qué bueno que Dios siempre nos da a entender lo malo sin tener que darnos lo explícito, o sea, no nos tiene que dar imágenes. No nos da los detalles de lo que pasó, pero sabemos que Noé, ¿qué dice ahí? Dice, él supo lo que su hijo le hizo a él, ¿verdad? Inmediatamente después del arco, o sea, después del pacto, ya empezaron a caer otra vez. Y luego vemos que él tiene su maldición. Entonces, lo que estamos tratando de ver hoy es varias cosas. O sea, ¿por qué el título? Como les dije, el título es reconquistar el arco iris por dos razones. Número uno, porque llama la atención. Pero número dos, porque es tiempo de que nosotros tomemos control de la palabra de Dios y que luchemos espiritualmente contra la maldad del mundo. Entonces, volteen a Génesis 1, y vamos a estar en el primer libro de la Biblia. Y el primer punto que les quiero dar hoy en esta tarde es: Dios no tiene que reconquistar nada. Entonces, este título es para nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que reconquistar las doctrinas de Cristo, los fundamentos, y estar establecidos bien para poder pelear esta batalla espiritual. Porque desafortunadamente, si no estamos nosotros anclados a la palabra de Dios, cuando viene el mundo y nos dice que estos actos perversos representan amor, vamos a caer en la trampa. Pero si nosotros vemos, Dios no dice que eso es amor, sino dice que es algo perverso, que es algo que ellos merecen la eternidad en un infierno. O sea, ya están rechazados, no tienen oportunidad de nunca más aceptar a Cristo. Vemos ahí en Génesis 1. Entonces, ¿por qué digo que Dios no tiene que reconquistar nada? Porque Él creó todo. O sea, una de las mentiras del diablo es la falsa mentira de que existe una batalla entre el bien y el mal. Pero la realidad es que no existe ninguna batalla entre el bien y el mal. O sea, esa batalla es interna entre nosotros. Dios es el Todopoderoso. O sea, el diablo no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna habilidad de poder conquistar el bien con su mal. Él nunca va a poder tener una batalla con Dios en donde él tiene la posibilidad de a lo mejor ganarle a Dios. O sea, esa mentira no existe. Esa verdad, digo, no existe, no es el bien y el mal y de repente el mal puede tomar todo el poder. Todas las películas que uno ve, todos los cuentos que leemos de chiquitos y nos leen, siempre existe, ¿verdad?, esa batalla entre el bien y el mal. Esa es una mentira del diablo. Dios creó el bien y el mal, Dios creó al diablo, Dios creó todo, y lo vamos a comprobar hoy. Dios no tiene que reconquistar nada. En Génesis 1:1 vemos: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Desde el principio, Él es el que creó todo. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Todo lo que vemos es de que Dios creó todo desde el principio. O sea, lo único que existe antes del principio es Dios. O sea, el diablo no existe antes del principio. Nosotros, la tierra, nada existe antes del principio. O sea, antes del principio, antes de los tiempos, es Dios. Él es el único eterno, ¿verdad? También vemos, si voltean a Ezequiel 28, vamos a estar en capítulo 28, en Ezequiel 28, versículo 11, y si quieren también pongan su dedo en Isaías y en Apocalipsis, pero vamos a cubrir estos puntos rápido. En Ezequiel 28 vemos, versículo 11 dice, esto es parte de las profecías, pero aquí vemos, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate en dechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor. Ahora, este es todo un sermón individual que podemos hacer en el libro de Ezequiel, pero aquí está específicamente hablando del rey de Tiro, que también representa o es el diablo, porque vamos a ver qué dice, después dice, así dice Jehová el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, en Edén, y ahí es donde nos da la clave, ¿verdad? Porque obviamente el rey en Ezequiel no estaba en Edén nada más estuvo Adán y Eva, ¿y quién? El diablo, ¿verdad? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Vamos, ahí está la clave, el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En otras palabras, vemos que no nada más está hablando Dios de cuando lo creó, pero también de cómo lo va a destruir. Y ya sabemos que el infierno está reservado para él y los ángeles que lo siguieron. O sea, el diablo no tiene pelea, o sea, no tiene, como dicen en inglés, a dog in a fight, no tiene perro en esta pelea, o sea, estoy traduciendo, no tiene nada que ver con esto. Entonces nosotros no debemos de temer lo que Dios ya va a destruir. O sea, cuando estoy hablando de reconquistar el arcoíris, lo que realmente estoy hablando es reconquistar las doctrinas de Cristo en nuestra vida. O sea, o servimos a Dios y creemos todo lo que esta palabra dice, o servimos al hombre. Porque si el hombre nos puede inculcar miedo con una bandera de arcoíris, porque no podemos ofender a la gente, entonces no estamos sirviendo a Dios. Porque a Dios no le importa ofender a esos individuos. De hecho, dice que los odia. En Salmo 139, vamos a Isaías 45, versículo 5, dice, yo soy Jehová. Volteen ustedes a Ezequiel, al primer capítulo de Ezequiel, además voy a leer ustedes Isaías 45, quédense ahí en Ezequiel y vamos al primer capítulo, pero mientras les leo en Isaías 45, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que sepas desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová,
y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. En otras palabras, Él es el que hace la paz y crea la adversidad. Dice, yo Jehová que hago todo esto, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, abrace la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro a que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que le dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? En otras palabras, antes de que yo fuera salvo y entendiera todo lo que la Biblia nos dice, y todavía, no, o sea, no todo, ¿verdad? Pero uno empieza a entender la Biblia y crecer en el Espíritu. Uno de mis argumentos cuando la gente me decía o yo les decía que yo nunca he estado de acuerdo con la homosexualidad, o sea, con lo que es los sodomitas, desde antes de que fuera salvo, porque en nuestros países hispanos así crecimos, o sea, eso no es algo natural, no es algo normal. Y una de las cosas que yo trataba de explicar cuando estaba tratando de entender a Dios, o sea, esta era mi opinión, no era algo que yo entendía bíblicamente, yo no era pastor o estudiaba la Biblia como antes, pero siempre se me hacía raro de que ese estilo de vida no era un pecado natural, o sea, no era algo normal, porque para mí siempre se me hacía muy raro, era como decirle a Dios que se equivocó. O sea, por ejemplo, siempre daba el ejemplo de que si yo digo una mentira, o sea, ese es un pecado que todo el mundo conoce, ¿verdad? Mis niños, conforme van creciendo, aprenden a mentir. ¿Quién les enseñó? O sea, no, yo no tuve ninguna lección, no les di un libro. Aquí está el libro de la mentira, por favor, léelo. Nunca les di nada de eso, ellos aprendieron a mentir solos. O sea, es un instinto natural de nuestro pecado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las cosas que los hombres se tienen que proteger cuando se casan es del instinto natural de no buscar una atracción con otra mujer que no es su esposa. Pero no es mi instinto natural buscar una atracción con otro hombre para dejar a mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces siempre se me hizo raro, siempre les decía a la gente, o sea, es como si están enfrente de Dios y le dijeron, ¿sabes qué? Yo sé que creaste el mundo y creemos en ti y sabes todo, pero como que la regaste cuando se vino a esto del hombre y la mujer. O sea, como que no terminaste el trabajo. O sea, te equivocaste allí en lo que se trataba de esto. Y básicamente es lo que está diciendo aquí. No nada más estamos viendo versículos que Dios nos está repitiendo que Él creó todo. Pero también dice, ay, esa es una palabra fuerte, es como una maldición. Dice, ay del que pleita con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice a su padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, es un acto de rebelión, o sea, de rebelión contra Dios. O sea, están en completamente están desobedeciendo, pero nada más eso, están tratando de dar una definición nueva a lo que Dios dice, ¿verdad? O sea, Dios dijo hombre y hembra, y ellos están diciendo que no es así. Entonces, vemos que la Biblia dice que Él creó todo, la adversidad, creó la luz, creó lo bueno, creó la paz, creó al diablo. Vamos a Ezequiel 1:24 y vamos a ver que Él también creó el arco iris, o sea, nos dice en Génesis, pero vemos en otros versículos en la Biblia, en Ezequiel 1, versículo 24, dice: Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército, cuando se paraban, aflojaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba del firmamento que había sobre sus cabezas. Y sobre el firmamento que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él.
y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces vemos que el arco iris es algo que vemos en la Biblia, no nada más en Génesis, y es algo que pertenece a Dios, es algo que Él creó, no es algo para ser pervertido. Y un pastor hace varias semanas lo escuché que dijo que en su opinión, y de alguna manera estoy de acuerdo con esa opinión, es de que ellos tomaron este símbolo porque es como burlarse en la cara de Dios, decirle: tú dijiste que no nos ibas a destruir, entonces te lo vamos a recordar cada ratito. Y el problema más grande y el punto que hizo este pastor es de que sí es cierto, ya no nos va a destruir con agua, pero un día los va a quemar en el infierno por toda la eternidad. O sea, la destrucción como quiera viene, pero no viene con agua, viene con fuego, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis 4, pero mientras ustedes volteen a Juan 8, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en Apocalipsis 4 además vemos otro ejemplo del arco iris. Dice: después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces vemos que esta nada más es una mentira del diablo para confundir no nada más al mundo, pero también al cristianismo. O sea, en esta batalla hace 2 semanas regresé de una conferencia donde los predicadores que fueron a esta conferencia que predicaron sobre lo que es el peligro y por qué es tan importante esa doctrina del réprobo, del desechado, del rechazado, ¿verdad? Y hubo protestas fuera de la iglesia de estos animales, estas bestias brutas, como dice la Biblia, de estos perros, como dice la Biblia. Hubo protestas de ellos, y cuando enseñan, o sea, cuando enseñan en la televisión, enseñan que nosotros estamos, o sea, esos pastores están predicando que es que Dios los odia, que Dios los va a quemar en un infierno, que no tienen oportunidad de ser salvos, que Dios dice que hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Y entonces pintan una imagen del cristianismo de gente agresiva que no quiere al mundo, pero la realidad es que si uno quiere algo con toda su alma, tiene que tener algo que odiar. Pero lo que no enseñaron en esas mismas imágenes o en ese mismo video es la perversidad y las palabras horribles y las imágenes que estaban enseñando, sino todo lo que enseñaron fue un chantaje de amor es amor y amor es amor. Es todo lo que les enseñaron, pero lo que no se, las cámaras no se quedaron después cuando esos individuos estaban diciendo cosas explícitas en frente de los niños y en frente de las familias que estaban ahí alabando a Dios. Eso no lo enseñaron. Y el problema más grande es de que después de eso hubo bastante oposición. O sea, estos pastores están recibiendo correos y llamadas de individuos por todo el país. ¿Y sabes cuáles son? ¿De dónde viene la oposición más grande? De los cristianos. De los cristianos que dicen: eso no es bíblico, eso no lo encontramos en la Biblia. Pero les estoy enseñando con certeza y con verdad que eso se encuentra en la Biblia. Entonces, el primer punto es de que Dios no tiene que reconquistar nada, Dios ya ganó la victoria. Y si nosotros sabemos esto, tenemos entonces la certeza y la fuerza de saber que nosotros nada nos va a pasar. Este además es un cuerpo. Muchas veces me pregunta la gente, especialmente en mis grupos hispanos con los que me junto, me preguntan que si no tengo miedo de que me vayan a matar. Primero, no estoy de voluntario, o sea, no quiero que. O sea, no es algo que buscamos, pero la Biblia dice que si vivimos por Cristo vamos a recibir persecución, ¿verdad? Pero
No le temo a la muerte porque yo sé que Cristo vive en mí y que este además es un cuerpo que tiene mi espíritu eterno. O sea, yo no voy a perder la vida, lo que voy a perder es la vida en la carne, pero el espíritu va a seguir viviendo, es eterno. Entonces, ¿qué le tememos? Nada nos puede destruir. Vamos a ver ahí en Juan 8, Juan 8, y luego vamos a estar en Romanos 8. Juan 8 y Romanos 8, y Juan 17, pero Juan, el punto número 2 es, ¿qué es lo que debemos de reconquistar? O sea, estoy hablando de reconquistar el arco iris, pero realmente lo que estoy diciendo es que debemos de reconquistar ese pacto que tenemos con Dios, esa fundación o esa piedra que tenemos con Cristo y esa fuerza que Él nos da, ese valor para enfrentar la oposición que es el diablo y sus principados. En versículo 31 de Juan, vemos, dice, entonces le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la primera cosa que tenemos que reconquistar es la verdad. Si nosotros tenemos la verdad absoluta, la única manera de tener la verdad absoluta es tener la verdad en Cristo. La palabra nos dice, la Biblia nos dice que Cristo es la palabra y que y Cristo es la verdad. O sea, yo no estoy hablando de una verdad del mundo o una definición diferente a la Biblia. Yo estoy hablando de lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice en versículo 33, dice, le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. ¿Quién es el padre de ellos? Ahorita vamos a ver. O sea, nada más existe dos grupos. O sea, los que alaban al padre en la eternidad, o el padre este que va a describir Jesús aquí, porque este es Jesús el que está hablando con los judíos. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad. Digo, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero que no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, Cristo hace una división muy clara entre los que creen la verdad y los que creen la mentira. Ahora, si seguimos estudiando el libro de Juan, sabemos que todos estamos en un camino de crecimiento en la verdad. Obviamente no vamos a entender todo lo de Cristo, pero Él dice que si nosotros, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. El punto importante aquí es, por ejemplo, yo a veces, no nada más yo,
todos nosotros cuando leemos la Biblia a veces leemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza como pecadores. Cuando Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos, la mayoría de nosotros no nos nace amar a nuestros enemigos. Pero eso no quiere decir que lo que Dios está diciendo no es verdad. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo con la verdad, voy a escuchar y hacer la verdad porque estoy en obediencia a Dios. Es como nuestros niños, ellos tienen que confiar de que lo que yo les instruyo es lo mejor para ellos, ¿verdad? Y si no, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Los castigamos, o sea, para que sigan en ese camino, porque ellos no tienen la visión o la madurez de ver todo lo que va, todas las consecuencias de un acto falso. Entonces, a veces, cuando Dios dice, ama a tus enemigos, nosotros no entendemos o vemos todas las consecuencias de lo que es odiar al enemigo. O sea, no entendemos todo el mal que nos puede causar a nosotros, o a nuestra familia, o a la gente que nos rodea. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Cristo. Y si nosotros creemos en Cristo, aunque no estemos muy cómodos con la idea, tenemos que aceptar la idea. Por ejemplo, cuando Dios dice que odia a los homosexuales y que son dignos de muerte y que deben de ser quemados por toda la eternidad, se escucha un poco ofensivo. Y la mayoría de la gente se siente incómoda con ese tipo de hablar, con ese tipo de discurso, ¿verdad? Pero la verdad es esa es la verdad. Aunque yo en mi ser, aunque yo sienta incomodidad, la verdad no es, o sea, tiene que ser la verdad. El problema es de que el diablo trata de atacar tus emociones y Cristo ataca tu espíritu, ¿verdad? O sea, él se adueña de tu espíritu y remueve la emoción y además te enseña lo que es la verdad. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve una novia en el colegio y, o sea, no resultó y me acuerdo que estaba muy joven y maduro y me dejó. Y estuve bien triste y me acuerdo que fui con mi padre y mi padre me dice, es que no era para ti y ella quiere, yo conozco ese tipo de mujer, ella quiere tener otros novios, no quiere ser fiel contigo. Me acuerdo que emocionalmente eso me dolió bastante. Y de hecho yo estaba de desacuerdo con lo que me estaba diciendo mi papá. Pero la realidad es que yo sabía que él estaba hablando la verdad. O sea, la emoción, si hubiera dejado que la emoción maneje mi vida, hubiera seguido detrás de ese camino. Pero la realidad es que la verdad era la verdad. No importa lo que estaba sintiendo. O sea, la emoción es muy mentirosa. La Biblia nos dice en Jeremías que el corazón nos miente y que es malo, que no nos puede guiar en el bien. No es como las películas que dice que hay que seguir nuestro corazón. La realidad es que hay que seguir a Cristo. Vamos a Juan 17. Entonces, lo que primero que tenemos que reconquistar es la verdad absoluta. La verdad absoluta viene de Cristo. Si nosotros escuchamos la verdad, la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a escuchar la palabra. Mi suplicación a todos los cristianos que estén escuchando esto es de que aunque no estén de acuerdo en sus emociones, deberían estar siempre con Dios. O sea, en lugar de atacar a otros cristianos que están en la batalla contra este tipo de destrucción de las familias y de los niños y de los individuales y de la destrucción de la palabra de Dios, deberían estar fuertes y firmes detrás de ellos. Pero porque le tienen miedo al mundo y quieren complacer al mundo, no se paran en la roca que es Cristo, ¿verdad? En la verdad que es Cristo. Vamos a Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra, versículo 14, y el mundo los aborreció. Esa es otra palabra o un sinónimo con odiar. Dice, yo les he dado tu palabra. Cristo está hablando del Padre. Y dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos,
Escuchen aquí, porque esta es la verdad que tenemos que buscar. Este es el punto o el subpunto del punto. Dice, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Acuérdense que hubo un sermón que hicimos en ganar almas. O sea, ¿cómo es que vamos a ganar las almas? Dice, yo no ruego solamente por estos, Cristo dice. Él está también rogando por quién, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces tenemos que predicar la palabra porque es la única manera de que ellos crean en Cristo. Versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el diablo, la mentira que el diablo quiere vendernos es de que nosotros venimos de nada. O sea, la teoría de la evolución. Que nosotros somos animales, ¿verdad? Que Dios realmente no existe, o que si existe, Él es el mismo Dios en todas las religiones. Que hay varios caminos al Padre, que hay varios caminos al cielo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que además hay solo un camino. Y que ese camino es por la palabra y por los que creen en Él, por los que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Desde Adán y Eva hasta el final, todos han creído en Jesús por fe para salvación eterna. Y el último punto que les voy a dejar hoy, entonces el primero es que Dios no tiene que reconquistar nada. Pero nosotros debemos de reconquistar la verdad, porque esa verdad es lo que nos va a inculcar a ir a ganar almas. O sea, nosotros podemos ver los que están en la batalla y predican duro la palabra de Dios y son los que trabajan más para el reino de Dios. Y los que dicen que no debemos de ser tan agresivos y que todo es amor, son los más flojos, son los que no van y tocan a puertas, son los que no predican el evangelio, son los que se esconden o no predican ciertos libros de la Biblia o ciertos versículos para no ofender a la gente, ¿verdad? Y el último punto, y con esto terminamos, dice, el último punto es, somos más que vencedores. ¿Por qué debemos de no temer al mundo? ¿Por qué debemos de reconquistar las verdades o las doctrinas profundas de Cristo? Porque somos más que vencedores, la Biblia nos dice. ¿Qué quiere decir más que vencedor? O sea, si uno vence, pues parece que es el final, pero no, todavía existe reconstruir, ¿verdad? O sea, establecer un nuevo reino. Si uno, si, por ejemplo, si nuestro país de repente va e invade otro país y vencemos a ese país, no nada más vamos a parar ahí, sino lo que vamos a hacer es establecer nuestras leyes y nuestra cultura y nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos más que vencedores, vamos a entonces establecer las verdades de Cristo. La palabra dice ahí en Romanos 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es uno de mis versículos preferidos porque nos da la fuerza de saber de que nadie puede contra nosotros. No por nosotros, sino porque ¿quién? Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos al tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y se me hace bien interesante, a mí me encanta como Dios escribe la Biblia, o sea, la palabra, y te pone un versículo así, y dices, o sea, entonces estamos contados todos al matadero, y luego dice el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, aunque estemos contados a muerte, somos más que vencedores. Es una de las cosas, o sea, que la gente dice no tiene lógica.
Pero la lógica de Dios es más fuerte que la lógica de nosotros. Cuando uno entiende que el espíritu es más fuerte que la carne, esto tiene sentido común perfecto. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿quién es el príncipe del mundo? El diablo, ¿verdad? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Quién representa a los potestades? O sea, los medios, ¿verdad? Los gobernadores, los legisladores. Dice, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no importa que el mundo diga en las noticias que somos racistas y que somos agresivos. Ya les dejé claro en varios sermones y siempre lo voy a repetir porque la gente lo toma mal. La Biblia dice que si un gobierno recto, un gobierno bíblico existiera, estos individuos y otros tipos de individuos serían dignos de muerte. O sea, el libro de Levítico sigue existiendo hoy. Pero la Biblia también nos dice que no luchamos contra la carne, ¿verdad? Sino contra el espíritu. Y que nosotros no debemos de tomar la ley en nuestras manos. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a ir a pelear esto. Lo vamos a pelear espiritualmente, pero no físicamente. O sea, nosotros no vamos a ir a matar a nadie. No vamos a ir a golpear a nadie. No vamos a ir a empezar ningún tipo de violencia. O sea, nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es toda la palabra. Regresen a Juan 14, versículo 1, y con esto terminamos. Entonces la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Entonces si ya vencimos la muerte, porque tenemos la vida eterna, ¿qué nos falta? Establecer, ¿verdad? Crear ese reino para que nosotros tengamos esas recompensas. En Juan 14, 1, vemos que dice, el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Cree también en mí. Y ese es Jesús hablando, ¿verdad? Dice, en la casa de mi padre, ese versículo me encanta y un día voy a hacer un estudio sobre eso, pero dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. O sea, la casa del padre es tan grande que tiene bastantes mansiones adentro. Esa es una finca en nuestro país, ¿verdad? Es, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el versículo 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Versículo 11. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si Dios dice que somos más que vencedores, y luego nos dice en Juan que mayores obras, dice, y mayores que estas hará porque yo me voy a mi Padre. O sea, nosotros tenemos el don, tenemos la habilidad en el espíritu de hacer más cosas que Cristo. Él dice que las vamos a hacer, pero la única manera de hacerlo es creer en Él y la verdad.
Entonces, cuando regresamos al título, tenemos que reconquistar el arco iris, es reconquistar las verdades de Cristo. O sea, en primer lugar, si vamos a hablar de un arco iris, vamos a hablar de lo que es la naturaleza, es lo que nos da el ejemplo de un arco iris. El arco iris son siete colores. O sea, son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Pero estos mentirosos, estos perversos, ni pueden imitar nada bien. O sea, el arco iris de esta comunidad es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, real y violeta. O sea, son seis colores y realmente ni en la orden que Dios lo hace, porque no tienen interés de alabar a Dios. O sea, si nosotros creemos en Dios y Jesús nos dejó el ejemplo, nosotros vamos a hacer o seguir su ejemplo lo mejor posible, ¿verdad? Si Dios dice ama al prójimo, no voy a amar nada más a mi familia y al prójimo no. Voy a amar al prójimo, ¿verdad? Eso es imitarlo exactamente. Si no imito la ley exactamente, entonces no estoy haciendo la ley. ¿Sí me explico? Y es lo que estamos viendo aquí. O sea, ni en la naturaleza la pueden imitar bien. Dice, dejando el uso natural, o sea, ni el arco iris natural pudieron usar. Dejaron el uso natural que Dios dejó y crearon un uso falso. O sea, es el patrón del diablo, ¿verdad? Es un anticristo. En los tiempos finales, ¿qué va a existir? Un Cristo falso. O sea, un Cristo que no es el Cristo. O sea, cuando uno va a los países asiáticos, muchas veces van las compañías porque van a ir a comprar ¿qué? Producto falso, ¿verdad? Van a ir a comprar computadoras con un símbolo falso o una marca falsa, ¿verdad? Yo me acuerdo de chico, si vamos a México y vamos al mercado, uno puede comprar un reloj Rolex, pero no es un reloj Rolex porque es falso. Y eso es lo que el diablo hace. Parece que es lo mismo. Pero cuando lo ponemos a la prueba con la verdad, falla. Porque dice la Biblia que él no, nunca tuvo verdad en él. Él es el padre de las mentiras porque la mentira vive en él. Entonces nosotros tenemos que reconquistar la palabra de Dios, reconquistar el arco iris. Entonces, para cerrar en este último sermón de junio, es para recordarle a la comunidad de estos perversos de que no les tememos. Y que Dios ya conquistó todo y que no existe una batalla entre el bien y el mal. Y que realmente ellos son psicópatas y que son pederastas y que son gente que quiere violar y matar y mentir y que no estamos aquí para tomarlo levemente. Estamos aquí para luchar por nuestras familias y para protegerlas y nada más eso, pero para predicar la palabra de Dios hasta el día que Él regrese. O el día que dejemos de existir en esta carne. Entonces, con eso quiero cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de poder predicar un sermón duro, un sermón difícil, a veces, y de alguna manera, un sermón que ofende a la gente. Y la verdad es que un sermón de estos ofende porque tu verdad es ofensiva. Hasta para nosotros que creemos en ti, cada vez que tu verdad contradice nuestro instinto natural de pecar, somos un poco ofendidos, pero la diferencia es que el Espíritu nos guía y nos instruye a obedecerte. Entonces, mi oración es no más de que nosotros que estamos aquí sigamos en la batalla, sino de que los que escuchen y que están temerosos o que no quieren a participar o que no quieren estar firmes en tu batalla, que tomen la espada de la palabra de Dios y que peleen firmemente y que se pongan toda la armadura de Cristo, como dice en Efesios, para que nosotros podamos pelear contra los principados y contra los males de este mundo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.